Jesús ha resucitado. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Mejor, ahí vamos. Tenemos unos cuantos semanas todavía en Pascua, pero ojalá cuando ya terminamos el Pascua, ya Jesús está resucitado y no está en la súpico ya. Ok, hermanos y hermanas, hoy es una misa diferente. Hoy le estoy dando a todos ustedes que pueden participar activamente en nuestra homilía. So, todos tenemos que participar, ¿ok? Le voy a preguntar una pregunta y ustedes me lo van a contestar. Sí, se ponen sus manos para arriba. No, se quedan sin poniendo sus manos para arriba, ¿ok? ¿Está bien? ¿Todos entienden las reglas? Sí, no, ¿verdad? No con sus voces, con sus manos. Sí. Sí. No. Ok, ya entendemos. Ok, una pregunta. ¿Ustedes han tenido un encuentro con Jesús? ¿Sí? No. ¿Quién tiene sí? ¿Quién dice sí? Ok, wow, muy bien. Muy bien, que muchos tenían encuentro con Jesús. Pregunta. ¿Cuántos de ustedes son bautizados? Wow. Allá atrás, a ver, allá atrás. Ustedes tienen que contestar también. ¿Por qué tenemos tanta gente bautizados y mucha gente que no dijeron que tenían un encuentro con Jesús? Si es por Él que estamos bautizados. Si estamos bautizados, ya teníamos un encuentro con Jesús. Otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes reciben la Eucaristía? ¿Ya ve? Ustedes tienen un encuentro con Jesús, ¿verdad? Ahora mira. ¿Cuántos de ustedes escucharon la lectura de hoy? Ese es un encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque son sus palabras. En la Eucaristía recibimos su cuerpo y su sangre. Es verdadero. Su sangre y su cuerpo. Ah, teníamos un encuentro con Jesús. Gracias a Dios. Y eso, hermanos y hermanas, tenemos que dar testimonios. Nosotros somos discípulos de Dios y nosotros debemos enseñar a nuestros hermanos, nuestros hijos, que ya se hicieron, ya tienen el encuentro con Dios y tenemos que crecer con ese encuentro. Todos tenemos que crecer, no nomás a unos. A unos se presentaron sus manos diciendo, sí, yo entendía, yo tenía un encuentro, ya tenemos. Ok. Hay otros tipos de encuentros que se pueden encontrar. Muchas personas ya fueron a un retiro que sí de bienvenidos. Ese fue un encuentro para ellos porque ellos ven cómo Jesús puede curar las dudas de la vida. Puede curar los enfermos, puede curar las cosas que son más pesados en nuestra vida. Ellos lo vieron en el retiro. ¿Ok? Padre, ¿tengo que ir a un retiro para encontrar a Dios, a Jesús? No. No es totalmente necesario, pero sí lo podemos encontrar todos los días. Cuando nosotros abrimos nuestros libros a orar, cuando abrimos la Biblia, son palabras de Él que estamos encontrando en nuestros, con nuestros ojos, con nuestros corazones. Ya tienes el encuentro con Jesús. Ahora trabaja con Él. Déjalo que crece entre ustedes. Lo lees y luego cierra el libro y ya se lo olvida lo que estaba leyendo. Y no estamos viviéndolo.
Dios nos ama tanto que se dio su vida para nosotros. Hay una palabra en la segunda lectura que lo tengo que leer porque se me olvida cómo decirlo en español. Expiación. ¿Qué significa la palabra expiación? Es una persona que dio su vida por el pecado de alguien más. Es Jesús que dio su vida para que nosotros podamos tener otra vida alegre con Dios, con su Padre. Él siempre nos está dando el encuentro con Él, pero nosotros no lo conocemos. Mira, la luz de Cristo está prendida ahorita en la vela que usamos para la noche de Pascua. Esa luz no siempre está prendida, pero nosotros, cuando estamos, todos que están bautizados, han recibido la luz de Cristo. A muchos de los niños ya les di la luz de Cristo. Se lo di a los padres o los padrinos, pero ellos lo tomaron para ustedes, niños, para que ustedes siempre caminan con Dios. Nosotros, adultos, también nosotros lo recibimos. Tenemos esa luz para no caer en el oscuro, para no caminar en el oscuro. Pero siempre, ¿qué pasa? Tenemos una duda, tenemos un problema. ¿Y qué pasa? Vivimos acá en el oscuro. Esta gente acá son en el oscuro, acá están en la luz. Disculpe, pero así pasa. No todo el tiempo. Pero es trabajo de ellos, es trabajo de este grupo, atraer la luz acá para enseñarles que ustedes también han recibido la luz, pero tienen que trabajar y crecer con la luz. Si nomás lo tomamos, no hacemos nada, se apaga la luz. Encontramos el pecado en el oscuro. Encontramos el dolor en el oscuro. Encontremos problemas en el oscuro. Acá en la luz no se encuentra esas cosas. Acá en la luz encontramos oportunidades. Porque aquí también pasa muerte, pasa problemas, pero acá este grupo ve esas cosas como una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para invitar a Jesús en medio de todo esto y decir: Jesús, contigo todo es posible. Sin ti caigo en la tentación y estoy en el oscuro, pero contigo, estas cosas malas que pasan en mi vida, estas dudas que tengo, yo los puedo hacerlo. Yo puedo vivir tranquilo porque yo sé que usted, Jesús, está presente conmigo. ¿Qué dice en el Evangelio? Cuando dos personas están presentes en mi nombre, yo estoy presente en estos momentos contigo. Dios siempre está con nosotros, pero nosotros no lo conocemos. No sabemos cómo puede ser que Jesús está en mi vida y yo tengo tanta triste. Ese es el oscuro acá. Dios está presente porque Dios me da oportunidad a aprender mi error, o aprender cómo podemos ayudar a alguien más en estos tiempos, en mis pecados, o en mi medio, en mis duras. Dios me está ayudando a aprender más. So, cuando alguien te pregunta: ¿has tenido un encuentro con Jesús?, ustedes van a contestar ¿qué? Con las manos, sí, con las manos, ¿verdad? Sí, ha tenido un encuentro con Jesús, y gracias a Dios que Él me ama tanto que me mandó su Hijo para morir por mí, para que yo pueda tener vida y yo puedo ser alegre en este mundo, en el mundo, en el futuro, en el cielo. Porque eso es donde todos queremos vivir, con Él en el cielo. No siempre aquí en este mundo, pero con Él y con nuestras familias, ¿verdad? Queremos ver nuestras familias ahí en el cielo. Queremos otra vida con Él, una oportunidad. Pero nosotros tenemos que
saber que Él está presente en nuestras vidas. Hoy en día Dios está hablando a todos nosotros, que nosotros queremos dar cuenta que sí estamos encontrando a Dios en nuestros caminos. Amén. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Es la fe de la iglesia que acabamos de hablar de. Se encuentra en la página 27 si necesitan apoyo. En página 27. You can find it on page 27. Our creed in page 27 if you need help understanding and reading and praying. Because I know some of us, you know, still are learning it. It's a learning curve. We've got a lot of kids here, so it's an opportunity for them to learn the creed. Una oportunidad para estos niños para que ellos también aprendan el credo de la iglesia. Abren sus páginas a página 27. Es 27, ¿verdad? ¿No?